barrio cuando armamos una bandita así para joder, para pasar el tiempo. Nadie quería agarrar el bajo, ¿entendés? Entonces, bueno, dame la mía, yo la agarro, me dice, total, nadie sabía tocar nada, y me daba lo mismo, aprender cualquier instrumento, yo aprendo lo que sea. Ya había un guitarrista que estudiaba, había un chico baterista, el otro quería cantar, dame el bajo, no hay problema. Para mí siempre el bajo estuvo acompañado de otros instrumentos, yo no, nunca agarré el instrumento solo y fue una cuestión personal con el instrumento. La onda era ser parte de una banda o aprender a hacer música, así como jugando, ¿no? Era en ese momento otra Argentina, otro, la calle era diferente y no había mucho que hacer, no estaba internet, no había computadora, el instrumento y la música, gracias a Dios, me dio una profesión, me dio un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente yo lo que tuve que aprender es a seguir, a acompañar, a tocar al lado de un baterista, a acompañar a un guitarrista. Lo principal con este instrumento es poder mantener una línea y tratar de transmitir un ritmo, ¿no? Creo que es como una mezcla de lo que es la percusión y de lo que es también la melodía. Y quizás parece como medio tonto, pero esto a mí me costó mucho tratar de hacerlo, ¿no? De tocar parejo, porque como que tiene que aprender a respetar, ¿no? Tiene que ser muy respetuoso con respecto al resto de la banda, ¿no? Como que no tiene que tener esa necesidad de mandarse, de querer hacer solo, de querer ser tan protagonista, ¿no? Como todo lo que el bajista hace, nunca puede abandonar el ritmo, nunca puede abandonar la batería, y siempre lo que uno está tocando tiene que tener también una relación con lo que está pasando con el resto de los instrumentos, con un piano, con una guitarra. Me costó mucho al principio porque me dolía mucho esta parte, porque yo la apretaba mucho la púa para que no se me escape, hasta que pude relajar la mano. También entendí como que hay dos maneras también de darle tu estilo con la púa, que es una para arriba y para abajo, ¿no? Ahí cuando querés velocidad y cuando querés hacer también que el sonido sea parejo, ¿no? Que sea como más suave y como una línea, ¿no? Continua. Y después ya como más punk cuando vos tocás. Que todo el sonido de un bajista empieza por su mano, sobre todo por la combinación, ¿no? La mano izquierda que sea clara. Yo creo que mi pedalera también, creo que siempre es lindo, ¿no? A todos nos gusta ver la ferretería ahí que usan los músicos, todo. Yo hace poco que uso así pedales. Una marca se llama Exotic Pedals, hacen poquitas cosas de bajo, pero lo que hacen es buenísimo. Tienen, esto ni siquiera es una distorsión, es un preamp, es como un pre, cumpliría la función de lo que sería un cabezal, nada más que un pedal.
Y bueno, yo buscaba eso, yo quería ver cómo puedo hacer para sonar distorsionado, pero nunca dejar de ser un bajo, ¿no? Y eso es muy difícil, a veces distorsionar los bajos te roba el grave, ¿viste? Porque es una cuestión de que se cancela, ¿no? Cuando siempre la cosa pura es lo que más fuerza tiene, ¿no? Cuando uno empieza a distorsionar, es como que lo está rompiendo, ¿no? Lo está rasguñando al sonido puro. Entonces, es indefectible que va a perder. Va a ganar por un lado, va a ganar algo, pero va a perder por otro lado. Te va a llevar lejos siempre, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo, loco, si existen los Ramones o existieron los Ramones, que es la banda más limitada del mundo, que con las mismas tres notas hicieron discos y discos y discos y llegaron a ser una de las bandas más queridas por mí, digo, ya está demostrado que cuando hay cuatro personas que están contentas de hacer lo que les gusta, van para adelante y hasta crearon un estilo único, ¿no?